Así fue como prácticamente fue comenzando esto. Y no podía hacer otra cosa que no sé si hacer como una comparación, pero sé que el Señor muchas veces nos habló de la cueva de Adulán y cómo ese espacio era prácticamente una cueva donde todo lo que estábamos en un estado de crisis, de desesperación, personas que estaban al borde de la muerte, peleando con cuadros de esquizofrenia. Y cómo el Señor de esa cueva, ahora vamos a leer un poco en la Escritura, termina sacando lo que fueron, o terminaron saliendo de ese ámbito, los famosos valientes de David. Vamos a mirar la Escritura, en 1 Samuel, capítulo 22. Y dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Tres tipos de personas que resalta acá, afligidos, endeudados, y con amargura de espíritu. Después dice, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo a 400 hombres. Como les decía, la cueva de Adulán, o Adulán es traducido como un espacio de refugio. Es un ambiente donde justamente David en ese momento y en ese contexto estaba huyendo de la presencia de Saúl, que lo perseguía, y por temor él va y se esconde. Y luego su familia, escuchando que él estaba en ese lugar, algunos dicen que la familia también por temor al rey este que quería matarlos, también van y se refugian con él por un tiempo. Hasta que ocurre algo muy interesante, cuando intercede y aparece el profeta Gad, que le dice, no estés en este lugar, anda, vete a tierra de Judá. Judá muchas veces lo asociamos con la alabanza, y propiamente uno de los significados que tiene Judá es alabanza, es la adoración. Y se puede decir que a partir de ese momento comienza el proceso de transformación de estos hombres que acompañaban a David. ¿Y dónde van? Ni más ni menos que a la tierra de Judá. Y voy a entender cómo en esta tierra fueron desarrollando la alabanza y la adoración. Y el Señor me hablaba de los procesos de transformación, que todo proceso de transformación en cada persona son establecidos en los tiempos de adoración y de alabanza. Hemos escuchado, ¿no?, esta frase de que el profeta se sana adorando. Y yo lo creo porque puedo dar testimonio de eso. En ese tiempo que les contaba, en ese estado que me encontraba, y bueno, y mis hermanos también, llegaba muchas veces a esas reuniones prácticamente sin ánimo, sin ganas de vivir muchas veces. Y lo que hacía era sentarme con los brazos cruzados, muchas veces enojado, pero en un momento determinado me acuerdo de la reunión, estábamos con esa guitarrita adorando y cantando, y yo simplemente comenzaba a levantar mis brazos y a llorar. O sea, capaz que estaba esas dos horas, esa hora y media de reunión llorando, pero en ese tiempo el Señor me sanaba, cambiaba, sacaba esas amarguras. Y lo pude ver a lo largo de todo ese tiempo y todo el proceso. Y sé que hubo personas que el Señor fue levantando para acompañarnos en ese proceso de restauración y de sanidad. Pero hoy puedo dar testimonio de eso, que fue la adoración y fue en esos tiempos donde el Señor hablaba, donde el Señor me hacía ver cosas que tenía que perdonar, cosas que tenía que sacar a la luz, pecados que tenía guardados. En esos tiempos el Señor metía su mano y hacía. Capaz que volvía a mi casa y ni me acordaba de lo que se había hablado de la palabra, pero simplemente fue esa impronta, ese momento de encontrarme con Jesús en ese lugar. Y así hasta que, bueno, fui creciendo y desarrollando ya una relación ya fuera de ese espacio con el Señor. Entonces, decirles que todo proceso de transformación se establece en la adoración. Acá estaba David con estos hombres que eran viles, que eran menospreciados a los ojos de muchos, y terminan convirtiéndose en jefes y principales del ejército
que después conquistaría y establecería el reino de Dios en Israel y el gobierno durante 40 años. Dice la palabra que durante los 40 años del reinado de David no hubo arma ni hubo ejército que podía contra ellos. Y ahí estaba David con estos hombres. Y veía estas fotos y estas imágenes. Y siempre digo, no porque tengamos algo especial y seamos más o tengamos algo que podamos sacar rédito. Si hoy estamos de pie y si hoy estamos pudiendo transmitir esto, es simplemente por gracia. Simplemente porque creímos, simplemente porque en su momento aguantamos, en su momento soportamos que el Señor forjara, que el Señor metiera su mano. Y esa gracia que una y otra vez, como recién en la adoración también decíamos, el Señor no solamente nos salvó hace 2000 años, sino que nos salva constantemente, nos salva de errarle al blanco constantemente, nos salva de equivocarnos constantemente, nos salva de tomar decisiones equivocadas todo el tiempo. Esa es su salvación y esa es su gracia. Dice la palabra que los afligidos, la palabra, perdón, una de las definiciones de afligidos tiene que ver con opresión, con angustia de la guerra o de una persona oprimida. De los endeudados, en el hebreo quiere decir, o se traduce del nayá, que es apremiado por un préstamo, haber prestado a interés o a usura. Amargados de espíritu, amargura hace referencia a alguien furioso, colérico, cruel. Y acá estaban estos hombres con estas características, como muchos de nosotros podíamos encontrarnos en su momento dentro de estas características. Y yo sé que hay muchos que están comenzando un proceso, hay gente que está recién caminando en el Señor, que es nueva, muchas personas que sé que están haciendo el programa, y que muchos quizás se encuentran como se encontraban muchos de esos valientes en aquella cueva. Pero déjeme decirle que el Señor está haciendo un proceso de transformación en sus vidas. Él está obrando, ¿bien? Simplemente es creer y simplemente es abrirnos en estos tiempos. Y quizá tu único momento de conexión con el cielo es un domingo, un día miércoles, un día martes en la célula. Así se comienza. Son esos espacios donde, bueno, el Señor te enseña a escuchar su voz a través de una persona. Pero son los primeros pasos. Después comenzás en tu intimidad a tener revelación, a escuchar su voz en lo cotidiano. Y así uno va creciendo en la revelación y va forjando y formando una relación con el Señor. Me acuerdo en una de esas instancias estábamos en la calle Ituzaingó y siempre nos reímos de cómo ministramos. Se me ríen a mí porque dice Roger que la primera imagen que él tiene cuando entra a ese lugar era la imagen mía en bermudas, con ojotas o descalzo, en algunos casos, y con una guitarra. Y él que venía toda una estructura de adoración, dice, cuando vio eso, como que le produjo una impronta, un choque. Pero después, bueno, siempre contamos a modo de anécdota, nos reímos, como teníamos dos parlantes negros y en un momento de mucha intensidad se escuchaba como una explosión y salía fuego. Y no era en cualquier momento, sino era cuando el pastor Roger ministraba la adoración. Y había algo que nos reíamos, pero no. Estábamos muy desinteresados en ese momento con esto que de la parte técnica, o de ministrar una canción y hacerla tal cual era, o de afinar, o no. Pero eran tiempos preciosos que pasamos, que disfrutamos, y solamente en el corazón nuestro estaba terminar el culto y que el Señor haya sido saciado y ese era lo máximo que queríamos que podíamos dar. Pero después fuimos creciendo, vinimos a este espacio, a este lugar. El Señor fue añadiendo personas y fuimos creciendo en todo lo que es la parte técnica, en todo lo que es la parte instrumental. Y ahí el Señor comenzó también a seguir transformándonos. Nos empezó a hablar de la excelencia, de hacer las cosas con excelencia. Pasó un momento como que nos fuimos al otro péndulo, ¿no? Como que era lo técnico y nos, como que nos habíamos encasillado en eso y como que ahora estamos ahí como volviendo, ¿no? a estar en el punto donde el Señor nos quiere, haciendo todo como con excelencia, viendo siempre en qué poder mejorar, en qué poder hacer las cosas de mejor manera.
pero por sobre todo esto, disfrutando de poder escuchar al Espíritu Santo. La excelencia siempre creo que es algo que también imparte, hacer las cosas con excelencia, la excelencia imparte. Pero sumado a eso, cuando hay una buena técnica, cuando hay una buena filmación, si está en nosotros esa esencia, esa pasión por desarrollar esa tarea, es tremendo lo que se transmite. En este ejemplo que les decía de que en un momento dado como que nos fuimos al otro péndulo del tecnicismo. Y tomando un poco este ejemplo, es lo que muchas veces por ahí nos ocurre en el andar, en el trajín, en el hacer. Comenzamos a volvernos técnicos muchas veces en aquellas cosas que estamos haciendo. Muchos de acá nos toca de pronto llevar adelante un discipulado, algunos tienen ministerios a cargo, algún área de la congregación. Y todos comenzamos de la mejor manera, con mucha iniciativa, con mucho entusiasmo. De hecho, cuando el pastor viene y baja un diseño como adoradores o como muchas cosas que hemos emprendido, todos empezamos con ese entusiasmo, con esas ganas. Pero después con el correr del tiempo, con el trajín de la vida cotidiana sumado a nuestras cosas, comenzamos, como dice el pastor, muchas veces a hacer las cosas como de taquito. Comenzamos a volvernos técnicos en muchas cosas. Y eso es lo peligroso, porque es algo que constantemente estamos como saliéndonos de eso. Nos vamos, pero el Señor, su amor, nos vuelve a afinar, nos vuelve a sacar de ese molde, ¿no?, en el que muchas veces caemos. Y digo que es algo peligroso porque cuando caemos como en esta dinámica de indiferencia, hay algo que se empieza a perder. Creo que tiene que ver con esta pasión, con este entendimiento con el cual buscamos hacer las cosas. También las hacemos bien, pero ya las hacemos medio que por obligación, medio porque, bueno, lo tengo que hacer porque es mi función, porque me comprometí a ir un día a las 6 de la mañana a orar. Al principio todo bien, pero ya después de un tiempo, como que todo comienza a hacerse como cuesta arriba. ¿Le ha pasado o a mí ha sido el único que he tenido este pesar a veces? Como que todo lo que uno viene haciendo, en determinado momento se te hace pesado el discipulado, se te hace pesado tener que venir un día a las 6 de la mañana a orar, se te hace pesado una reunión, se te hace pesado ir a cocinar un día a la casa de sanidad, sea lo que sea que vos te hayas comprometido. Y es acá donde en cierta manera fuimos perdiendo el foco y fuimos como desconectándonos de esa pasión. Y hay algo de lo cual el Señor también me hablaba, que comienza a establecerse cuando nuestro corazón comienza como a desviarse de la voluntad de Dios en lo que estamos haciendo. Y algo que comienza, una dinámica que comienza a desarrollarse es la indiferencia. Compartía esto con los muchachos hace un tiempo en el discipulado. Y hay un versículo en Mateo 24, perdón, el capítulo 24, versículo 12. Está Jesús hablando y dice que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y pienso, ¿no?, si algo se enfría es porque en algún momento estuvo cálido, estuvo caliente. Pero dice, debido, en algunas versiones dice, debido al aumento de la maldad, el amor de muchos comenzará a enfriarse. Y esto es lo que constantemente buscamos librarnos. Y momentos como los que vivimos hace un rato, donde el Señor comenzaba a hablar y a activar fe y a soplar. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Ni más ni menos que limpiarnos y librarnos de esta conducta de la indiferencia, del egoísmo. Y activando nuestra fe, encendiendo nuestro corazón. El diccionario define la indiferencia, que viene del latín indiferentia, y es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto determinado. Puede tratarse de un sentimiento o una postura hacia alguien o algo que se caracteriza por resultar positivo ni negativo. Yo resalté esto, que la persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto. Se puede traducir también como apatía. Cuando yo me da lo mismo
lo que le está pasando a mi hermano. También un ejemplo bíblico de esto, no lo busquen si quieren, pero se los digo, está en Génesis 44, 21. Es el caso de José y sus hermanos, se los voy a leer. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Decimos como decimos acá, como que en ese momento les cae la ficha a los hermanos de José de lo que realmente habían hecho. Dice que a pesar de la situación, de la aflicción de que su hermano estaba sintiendo, ellos vieron la angustia de su alma y no le escucharon. Y acá es donde el Señor nos comienza a poner la mirada, ¿no?, en nuestra vida y en cómo estamos respecto a esta situación y a esta palabra. Esto creo que es una dinámica de la cual constantemente estamos peleando para salir, para ser libres de no caer en esta trampa. Creo que la indiferencia es como ese veneno sutil que comienza a infiltrarse y se da muchas veces por muchas causas. Una de esas era, como recién les decía, el trajín, el andar, cuando nos sumamos con muchas cosas. Cuando comenzamos a ver y solamente ver los problemas de nuestra vida cotidiana, cuando tenemos una adversidad económica, cuando tenemos algún desafío por delante y comenzamos sutilmente a enfocarnos en esa realidad, comenzamos a enfocarnos en nuestra cotidianeidad. ¿Y qué pasa? De repente teníamos nuestros ojos, nuestras fuerzas, nuestro ánimo en un espacio, en un discipulado o en un trabajo que el Señor nos había puesto a cargo, pero comenzamos a enfocarnos en nosotros, comenzamos a perder esa conexión, esa empatía con el hermano, con la situación. Y comenzamos a volvernos como presa de nuestra propia, de esta dinámica. Comenzamos a convertirnos como en enemigos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque llega la noche y apoyamos la cabeza en la almohada y no hacemos otra cosa que escuchar nuestros pensamientos, que cómo vamos a hacer para salir de esta situación económica, cómo vamos a hacer para llevar adelante este proceso, cómo voy a hacer para salir de esta situación, de este estado de ánimo que una y otra vez me encuentro. Y ahí estamos, volviéndonos indiferentes. ¿Indiferentes a qué? Indiferentes al prójimo. Indiferentes a aquellas cosas que el Señor pone delante de nosotros. Un ejemplo, hace un tiempo hablaba con una persona y hablamos de algo de lo cual como que nos había caído la ficha en esto de que nos pasa cuando de repente vamos en el auto a una esquina y viene una persona a lavarnos el vidrio y con la monedita. Y está en nosotros el darle. Pero muchas veces, o lo que me ha pasado a mí, como por momentos perder el sentido de lo que estaba haciendo y simplemente era darle la moneda o darle una limosna como para calmar mi conciencia y ni siquiera mirar a los ojos a esa persona. O sea, lo hago como para hacer lo que tengo que hacer porque soy cristiano, tengo que hacerlo. Y bueno, doy mi limosna, pero ni siquiera lo miré a los ojos, ni siquiera le dije algo, ni siquiera le solté una palabra. Doy este ejemplo, pero veamos en nuestra vida cotidiana, veamos nuestro espacio, en nuestro lugar de trabajo, en la facultad, veamos donde el Señor nos pone. Siempre hay una necesidad, siempre va a haber un vacío que llenar. Esa es la función de la iglesia, llenar aquellos vacíos que el mundo ha dejado, que las tinieblas han establecido. Entonces somos iglesia y lo que estamos haciendo, mejor dicho, lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de uno, es llenar esos vacíos, vacíos en personas, vacíos en familias. Y comenzamos a poner nuestra mirada en la necesidad de la otra persona. Yo siempre digo que una de las cosas que en lo personal más me ha sanado y más ha acelerado los procesos del Señor en mi vida, en la sanidad, fue en el tiempo que tuve el privilegio de estar como coordinador de grupo en el programa. ¿Por qué? Porque venía a ese espacio y era escuchar a personas que tenían sus problemas, a personas que estaban pasando situaciones que quizás yo, por gracia, como recién les decía, puede haber conquistado o logrado. Pero era escuchar, era ponerme en el lugar de la otra persona. Y eso lo considero como algo totalmente terapéutico, el salirse de uno mismo, esto que decimos de desarrollar empatía con la otra persona, ¿no? Nos saca el foco de nosotros mismos, nos hace poner nuestra mirada en la necesidad, en lo que está, el problema que está pasando el hermano, la aflicción, aquello que necesita como esa cuota de fe, de ánimo que uno tiene y darle.
Entonces uno empieza a enfocarse en las personas, comienza a poner su mirada en la necesidad. Y ahí produce algo que cuando no nos damos cuenta no estamos tan enfocados en nosotros mismos. Y de repente un problema, una adversidad, una traba que teníamos, como de un día para el otro se destraba, comienzan a darse las cosas, comienzan como a destrabarse. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra mirada o nuestras manos en el arado. Entonces esta dinámica que constantemente estamos como empujados por naturaleza humana a caer, a volvernos indiferentes, a volvernos egoístas, el Señor en su misericordia y en esta mañana nos llama a salir y a romper con esa dinámica de indiferencia, a sacar esa dureza, porque la indiferencia es una de las cosas que establece nuestro corazón, es dureza. Dureza, cuando yo dejo de tener empatía con mi hermano, comienzo de pronto, sutilmente, a dejar de escuchar la voz del Señor, como la estás escuchando, y comienza a producirse como esa capa de dureza en mi corazón. Y me vuelvo literalmente un técnico en lo que estoy haciendo. Sigo haciendo la tarea, sigo haciendo las obras, sigo participando de las convocatorias, pero con esa dureza en mi corazón. ¿Ven? Y sé que esta es una mañana y es un tiempo donde el Señor nos vuelva a encender. ¿Bien? Ahora vamos a entrar en esto que el Señor puso en mi corazón y que estuvo transmitiendo desde el momento que comenzó la primera canción, que es la pasión, que es el fuego. Por eso les pedí a los pastores, a mis hermanos, que pasen, porque entiendo que el Señor quiere transmitir. Recién cuando la escuchaba a la pastora contar y transmitir, más allá de con el énfasis que ella tiene de transmitirnos las cosas, esa pasión y del pastor también, que muchas veces pasan y nos ministran una palabra, y yo admiro mucho de ellos y de personas que tienen como esa pasión para transmitir las cosas, porque capaz que no es tanto lo que te están contando, pero es a través de su expresividad, como que si lo estuvieras viviendo, como si te lo están contando y vos estás ahí, en el lugar. Y esto es la expresividad. Y es una de las cosas que el diablo y el enemigo, no voy a decir que le ha robado, pero ha como apagado en muchos hijos de Dios. Muchas cosas que confrontamos en los tiempos de adoración, en los primeros momentos de la reunión, esto que muchas veces como parece que te están como arengando a que participes, a que te levantes, a que levantes tus manos, a que saltes, a que vamos a demostrar con tu rostro lo que estás pasando por dentro. Pero tiene que ver con romper con esta indiferencia, con romper con esta vergüenza. Bien, una de las cosas que dice la palabra, que las tinieblas han como cegado el entendimiento, y una de las cosas que he visto como que han cegado en nosotros es esta capacidad de expresividad, de expresar lo que hay adentro nuestro. Y no sé si es por una cuestión cultural, pero como que es algo que pasa en los hombres más que en las mujeres. Digo que quizás tiene que ver con una cuestión cultural, y ahora lo vamos a ver también con un relato de la palabra. Porque quizá los hombres estamos como más pendientes, puede ser, de lo que va a pensar la otra persona, que si salto, que si grito, que si canto, como más pendientes de cuidar eso, qué va a pensar, qué van a pensar de mí, y qué importa en ese momento, qué van a pensar de vos. Lo que importa en ese momento es el Padre que está con sus manos extendidas esperando que le extiendas lo que está dentro tuyo, que te expreses, que le hables. No importa acá cómo cantamos, no importa acá si no sabemos la letra. Lo que importa acá, lo que dijimos desde el comienzo, es glorificar al Padre. Creo que la pasión de Jesucristo, hoy le preguntaba a la mañana al Señor, ¿cuál era su pasión? El Señor le decía, ¿cuál fue esa pasión que te hizo mantenerte fiel hasta la muerte? ¿Cuál fue esa pasión, Señor, que teniendo la oportunidad de haberte vuelto, no te volviste? ¿Cuál fue la pasión que caracterizó a los apóstoles a que la muerte no haya sido una traba, un impedimento? ¿Cuál fue la pasión con la cual Pablo podía haber escrito, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí? ¿Cuál fue esa pasión que caracterizó a los patriarcas que nos habla Hebreos 11? ¿Cuál fue esa pasión? Y podríamos decir el amor, podríamos decir la fe. Creo que es correcto eso, creo que es parte, que la fe, esa sustancia la cual nos pone en marcha, nos activa, el amor. Pero es la pasión como esa característica interna.
La palabra pasión tiene su origen etimológico en la palabra patos del griego. Y muchas veces esta palabra pasión es utilizada en la escritura para describir las pasiones de la carne, las pasiones digamos, que tenemos que nos inclinan al pecado. Pero en este caso, la palabra pasión, cuando habla de Cristo, está hablando de esa capacidad que tuvo Cristo para padecer. Entonces fue esa pasión que creo que se resume. También creo que se soltó en un momento de la adoración, ¿no? Cuando Jesús hablaba en Juan 17, decía, Padre, la gloria que me has dado antes del mundo, esa gloria, dale, esa gloria, a esa gloria quiero volver. Y era esa capacidad que tenía Jesús, que tuvieron los apóstoles, que tuvo Esteban al momento de estar siendo torturado. De repente sus ojos se abrieron y él tuvo conexión con esa gloria que había sido establecida antes de la fundación del mundo. Y fue esa gloria, fue la revelación de la gloria que fue establecida en sus vidas antes de la fundación del mundo, los cuales le dieron la capacidad de soportar el sufrimiento. Le dieron la capacidad de atravesar la muerte. Creo que la pasión de Cristo era glorificar al Padre. La pasión creo que se trata de esto, de poder darle la gloria al Padre. Se me venía esto con respecto a esta palabra que no sé por qué lo asocio a mi espíritu, que pasión, y se me viene ese pasaje de amarlo a Él con todas nuestras fuerzas. Muchas veces hacemos cosas porque sí, le amamos, o sea, somos responsables, hacemos las cosas que el Señor nos ha delegado, no solamente en el ámbito congregacional, en nuestro trabajo, en nuestra familia, pero me da esta sensación en mi espíritu que cuando uno es apasionado, hace lo que le toca hacer y mucho más, porque no te alcanza, porque la pasión te lleva a decir, bueno, está bien, doy la célula, está bien, voy el domingo, bueno, está bien, voy a intercesión, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y cuándo me doy cuenta que perdí la pasión? Cuando la sumatoria de cosas que yo tengo que hacer me empiezan a cansar. O sea, yo en mí me doy cuenta de eso, me empiezan a cansar o me empiezo a quejar si me agregan algo más. Uy, pero con eso no tengo tiempo. Uy, pero eso me molesta. Y genera una incomodidad de queja, de malestar en mí. Y ahí es donde creo que es uno de los síntomas que me ayudan a darme cuenta a mí que estoy perdiendo la pasión. Porque si la pasión es hacer las cosas con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, es, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más hay para hacer? Y se me viene el siervo fiel, el que hace lo justo y necesario. Aquel que cumple, o sea, el que ama, no hay diferencia en realidad entre amor y pasión, porque el que ama, ama con toda su fuerza, pero como para ponerle una diferencia en decir, sí, o sea, si ustedes me preguntan o le preguntamos a alguno de ustedes, sí, yo amo lo que hago, o sea, amo discipular, amo lo que trabajo, o no, cada uno sabrá, amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero cuando yo me apasiono, siempre quiero ir a más, quiero demostrarle de una mayor manera el amor a mi esposa, quiero que mis hijos conozcan más a Cristo, quiero que se desarrollen, siempre quiero más. No, ¿Y en qué también me doy cuenta? Por ejemplo, tengo mi célula y dice, bueno, yo discipulo a mi célula y me encargo de ellos. Pero le pasa algo a la célula a alguien que es discípulo de otro, bueno, ya se encargará su discipulador. Pero cuando vos sos apasionado, bueno, capaz que sí, yo no le puedo dar un consejo nada, pero voy a interceder, voy a ir a más, porque estoy dispuesta a darlo todo. Entonces, creo que esa es una de las características, ¿sí? Que es hacerlo con todas tus fuerzas, con todas tus ganas y siempre dar más, siempre estar dispuesto a dar más. Si es algo de lo que siempre nos enseña Seba y Lucy, es que eso siempre hay más, siempre hay más. Siempre hay cosas nuevas que el Señor nos quiere mostrar, siempre hay cosas nuevas que el Señor nos quiere llevar. Y para eso hay que ser apasionado, porque hay que estar dispuesto a entregarlo todo. Y eso es lo que quiebra la indiferencia. Amén. Amén. Santiago 2, verso 15 y 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Podríamos decir que es el equivalente a que Dios te bendiga, voy a estar orando por vos. Hay una situación, un motivo de intercesión que nos llega. Amén, oramos. Pusiste el celular ahí y seguiste con tu vida. Veamos en qué cosas o en qué áreas dejamos que esto muchas veces se manifieste. Cuando perdemos
cuando nos desenfocamos. Yo creo que lo que constantemente nos está librando de ese egoísmo y de caer en esa cárcel que nos metemos, ¿no? Una cárcel, como recién les decía, que solamente escuchamos esa voz interna y nuestros problemas y nuestras cosas. Cuando dejamos de poner nuestra mirada en el prójimo, cuando dejamos de mirar aquello que el Señor como casa nos estableció, poner nuestra mirada en las naciones, poner nuestras manos en las naciones, nos pasó y nos pasó tener que pagar un precio muy alto y como, o sea, en lo personal, por habernos distraído en muchas cosas y el haber dejado de, cuando era un tiempo donde el Señor nos había llamado, a estar enfocados, a no salir de descanso. Estoy hablando de algo que nos pasó a principio de año, una situación que vivimos que, bueno, ya le hemos contado, pero lo cuento como algo que tuvimos que pagar un precio muy alto. Y no hablo por lo material, un precio alto en que cuando nos distraemos, ni bien el Señor en su gracia muchas veces nos arrima, nos salva, pero sabemos que somos una congregación de vanguardia, sabemos que somos o que tenemos un llamado no solamente a trabajar en la ciudad, sino esto que le dio de las naciones. Hoy en día están acá nuestros pastores contándonos de toda una experiencia, un viaje y acciones que se hicieron a nivel global y liberaciones que se desataron para las naciones. Entonces, ni bien trabajamos acá en el programa con el hermanito que está peleando para dejar de maltratar a su esposa, pero por otro lado trabajamos en liberar naciones, en llevar sanidad a las naciones. Entonces, cuando de pronto nos desenfocamos de ese llamado, dejamos de ver y de caminar a la visión al cual el Señor nos está llamando, nos distraemos. Y cada vez el precio que pagamos por la distracción es alto. Por eso no lo cuento como algo para poner peso de culpa, sino peso de responsabilidad, de saber que cada vez que el Señor nos va dando mayor responsabilidad, el precio que pagamos por distraernos es caro. Por eso entender la responsabilidad, no que tienen los pastores, no que tenemos acá nosotros porque estamos en una posición mayor o porque todos acá tienen responsabilidad en algo. Todos, el Señor acá les ha encomendado cosas, no por no tener un discipulado, por no formar parte del liderazgo, pero en algo el Señor te ha dado, sea en tu facultad, sea en el trabajo, sea en tu casa, en primera instancia, poniendo orden en tu casa, aprendiendo a sujetar tus emociones. Cada uno acá es importante estar enfocados en lo que el Señor los ha llamado, en el tiempo que cada uno les toca vivir, en el proceso del cual cada uno está viviendo. Se me venía, mientras hablabas, esta palabra que compartió el pastor Seba hace un tiempo, de la mentalidad de siervo y la mentalidad de hijo. Cuando no hay pasión, nuestra forma de servicio, nuestra forma de darnos es con mentalidad de siervo, porque siempre estoy limitado a lo que se me pide y a lo que tengo que hacer. Pero cuando entendemos la pasión como uno de los significados recién buscado en el diccionario, dice amor vehemente. Entonces, cuando yo amo tan vehementemente lo que Dios me dio, lo que Dios me encargó, lo amo a Él de tal manera, no me limito. Todo es por demás, ¿sí? Todo es exagerado, si se quiere. Muy bueno, amor vehemente. Y me hacía algunas preguntas, en las cuales les voy a transmitir ahora para que podamos también hacer nuestra autoconfrontación en esto. Y me preguntaba, mejor dicho, sentía que el Espíritu me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo desinteresadamente en los resultados? Lo reformulo. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo sin esperar nada, pero nada a cambio? Mejor dicho, ¿cuánto de lo que hago lo hago por beneficio propio? Mis acciones, lo que hago en el cotidiano, en el diario vivir, ¿cuántas de aquellas cosas que estoy haciendo? Y acá empezamos a hablar un poco de las motivaciones. ¿Pero qué de lo que hago lo estoy haciendo para buscar un rédito, para buscar un beneficio?
algo que me sacie a mí, algo que me dé beneficio a mí. Y no lo hago simplemente para bendecir a otro. Simplemente obrar en el silencio, simplemente, no sé, dar una ofrenda, orar por alguien que está pasando necesidad. Sin buscar nada a cambio, nada que a mí me beneficie. Les hablaba de una de las cosas que veo que ocurre, en los cuales el hombre pelea mucho con esta cuestión de, o que le cuesta mucho esta cuestión de expresarnos. Y se me venía el ejemplo este cuando David entra con el arca del pacto a Jerusalén y ocurre algo muy, muy interesante. Una de sus concubinas, mirándolo desde un balcón, como que se avergüenza de ver al rey de Israel danzando y celebrando de esa forma, como que lo reprende en cierta manera. Y muchas veces cuando alguien comienza a encontrar esa pasión en lo que hace, se van a levantar voces que van a buscar intimidar, que van a buscar frenar esa pasión. Porque pasión creo que todos tenemos. No hay nadie en este lugar que no tenga pasión por algo. En algo alguien, hablar un ejemplo, un tema, a ver, hablar de autos, hablar de, no sé, de instrumentos, hablar de fútbol. Todos en algo tenemos una pasión. A muchos el Señor nos ha como corregido, nos ha como puesto en el lugar correcto, pero todos en algún lugar o en algún punto, por naturaleza, buscamos ponerle pasión a lo que hacemos. Una de las cosas que sabemos que al argentino lo caracterizan esto de ser pasionario. O sea, vos ves las hinchadas de fútbol, ves la gente que sigue las bandas de los recitales y son gente que son apasionadas realmente. Tiene que ver, creo, con esta cuestión del don redentivo que nos caracteriza como casa. Pero ha ocurrido algo que muchas veces cuando comenzamos a unir o encontramos en un talento o en un don que el Señor puso en nosotros y esa pasión que comienza a arder en nosotros, está alineada a Dios. O sea, que es algo que me apasiona hacer y sé que es algo que ha venido de Dios. ¿Por qué? Porque bendice a otra persona, porque ha venido para extender el reino. Entonces me enfoco en eso, me enfoco en esta tarea. Muchas veces lo que pasa cuando comenzamos a movernos o a activarnos, se van a levantar estas voces que van a buscar como avergonzarnos, como frenar ese mover del espíritu adentro de uno. Que fue lo que pasó, como recién decía, a David. Pero él, en vez de retroceder, en vez de ser intimidado, él siguió y él hizo lo que tenía que hacer. Él danzó en la presencia de Dios y fue algo tremendo lo que se desató, porque él con esa danza estaba estableciendo una guerra espiritual en ese momento, al entrar en Jerusalén. O sea, la presencia de Dios, el arca, lo que representaba la presencia de Dios en ese momento, que había sido quitada del lugar, o sea, estaba haciendo proféticamente algo muy tremendo. Entonces, él con esa expresividad, con esa danza, con ese fervor, en su espíritu estaba estableciendo algo. Creo que no hubiese sido lo mismo que si hubiese entrado caminando, campante, en que la manera que entró. Y no es lo mismo muchas veces cuando vos simplemente adorás al Señor con las manos en el bolsillo, bostezando, que cuando realmente saltás, cantás, gritás. No tiene que ver con hacer ruido esto, no tiene que ver con volvernos ahora emocionales, porque no tiene que ver esto con una cuestión emocional, tiene que ver con una cuestión sí espiritual. Que se manifiestan las emociones, porque las emociones sabemos que son creadas por Dios, que Él nos las dio justamente para poder expresar. Técnicamente las emociones son aquello que nos ayudan a sacar lo interno, ¿no? a sacar lo que está en el interior abstracto, manifestarlo, llevarlo afuera. Para eso están nuestras emociones. Pero muchas veces, así como hay velos, ¿no?, entre el espíritu y el alma, también creo que muchas veces hay velos entre nuestra alma y nuestro cuerpo. Y muchas veces estamos en una postura física, corporal, estoy hablando, que por dentro, no sé, hay algo que siento que se está encendiendo, algo que quiero, pero como que me da cosa, como que me da vergüenza,
como que no, que vas a cantar, que vas a levantar las manos y mirá lo que sos, mirá la condición que estás, ¿no? Esas voces que intentan constantemente frenar. Y me gustan estos tiempos como los que se desataron esta mañana y los tiempos que para mí, no voy a decir que son los más importantes, pero es ahí donde ya sé que el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer en ese tiempo. Ahora es simplemente poner un poco de nombre a lo que también el Padre habló. Pero es importante volver a recuperar la expresividad. Y le hablo sobre todo a los hombres, porque sé que en esto nos cuesta muchas veces expresar, nos cuesta muchas veces nuestras esposas, ¿no? que nos dicen, que expresamos todo quizá con dos palabras, que decimos todo y chau, en cambio ellas que hablan, que expresan, sí o no, resumimos todo en eso, ¿no? Por suerte. Pero el Señor quiere enseñarnos a romper con esas barreras. Muchas veces puede ser o no que tenga que ver con traumas, con heridas, con cosas que tengamos que resolver. Pero tampoco es una cuestión, ¿no?, de volver a hurgar, a revisar el pasado. Tiene que ver con una cuestión activa, tiene que ver con una cuestión que necesitamos poner en marcha, que necesitamos activar. Tiene que ver con un plan que es accionar simplemente. Si el Señor te está pidiendo que te expreses, si el Señor está pidiendo que abras tus labios, que adores, que hables, porque quiere sacar algo a través de vos, vos lo vas a hacer. Vos vas a enfrentar ese temor, vas a enfrentar esos temores. Y muchas veces vas a ver que esos miedos que de repente tenías, esas intimidaciones, van a comenzar a salir. ¿Por qué? Porque simplemente te expresaste, simplemente te manifestaste. Simplemente sacaste lo que estaba dentro tuyo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Recién cuando decías esto de los resultados, hacía un clic en mi espíritu esto. Claro, lo que mata la pasión o la enfría es el esperar un resultado. Porque quien es apasionado va en las buenas y en las malas y está en todo tiempo. El que se apasiona por un deporte lo hace constantemente. El que se apasiona por un trabajo lo hace constantemente. O sea, no está esperando el resultado. ¿Y cuando empezamos a enfriarnos? Cuando empezamos a ver resultado, ahí el espíritu me decía: resultado, no fruto, qué diferente. Porque el fruto lo da el Señor y viene solo. Pero cuando nosotros estamos forzando ese resultado, a ver, que me haga quedar bien el discípulo, que salga bien lo que organicé, que como es, ahí la pasión se empieza a perder. Porque ya no lo estoy haciendo porque, como decía recién Darío, esa palabra vehemente, o sea, acá estoy, cuando tengo que gritar, grito, cuando tengo que llorar, lloro. O sea, porque no es solamente, recién vos hablabas de esta expresión corporal, no es solamente el danzar, es toda la manifestación, es la pasión, cuando mi fe se accionó. Entonces, realmente cuando vos decías esto de lo que espera el resultado, hacía un clic en mi espíritu esto, esperar el resultado no es lo mismo que frutos. Muchas veces esperas resultado y eso no tiene que ver con el fruto, porque el fruto lo doy yo, pero esperas resultado en que lo que estás haciendo de algo. Y ahí la pasión se fue. Y ahí la pasión se enfrió. Cierto, muy bueno eso. Sí. Recién cuando empezaba a predicar y cantábamos Dios está aquí, a más de uno se nos hizo un nudo en la garganta, ¿no? ¿Sí? Se ríen los que tienen más de 30. Bueno, que les cuenten después. Pero yo éramos chiquitito, tenía 6 años y estábamos conociendo al Señor y nos enseñaban en el colegio donde íbamos allá en Neuquén esta canción. Y no sé si se dieron cuenta de lo importante que es la memoria. No está ahí por casualidad, la capacidad que tenemos de recordar. Es un diseño perfecto del Señor, como Él creó todo perfecto. Y hay una palabra que de que empezamos ahí en el Salón de la Trejo, la predicaste vos la primera vez, que está en Apocalipsis 2, y es cuando el Señor exhorta a la iglesia de Éfeso y dice: conozco de tu arduo trabajo, conozco de que has probado a los que dicen ser apóstoles y son falsos. O sea, le hablaba a una iglesia esforzada. Pero tengo contra ti que has dejado el fuego del primer amor. Por tanto, arrepiéntete y recuerda las primeras obras. Y ayer pasó algo muy lindo. Los sábados tenemos la reunión a la noche en Ciudad de la Gracia. Y a la tarde, por lo general, me meto con el Señor, preparo. Y ayer el Señor me dice: metete, pero deja todo. Deja celular, deja la computadora. Y me llevó a recordar. Y empezó cuando me predicaron por primera vez, cuando volvimos.
Y es bueno recordar. Cuando el Señor decía, tomen la cena, hagan esto en memoria de mí, estaba apelando a ese recurso, a recordar. Amén. Recordar las primeras obras, una primera prédica, un milagro de sanidad. Amén. Cómo arrancamos y a dónde estamos hoy. Nos encienden pasión y nos vuelven amor. Te me adelantaste un poco, pero bien, bien. Ahora voy a complementar eso. En realidad lo leí de ahí, pero estaba lindo. Te vi ahí chusmeando. A mí me venía justamente el pasaje en Hebreos 12, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Y se me vino el pasaje cuando dijiste, Esteban se le hizo la luz y soportó la pedreada. Creo que toda pasión surge de acuerdo a donde nosotros tenemos puesto nuestros ojos. Por eso que los tiempos de adoración, los tiempos en donde nos metemos con el Señor, soy apasionada porque nos metamos con el Señor juntos, porque lo podemos hacer en casa y lo debemos hacer en casa. Pero esto que se genera acá juntos, se abren los cielos, la fe de uno se contagia y el mirar los lugares celestiales no puede hacer otra cosa más que apasionarnos. Y después el pasaje dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, sin duda que está relacionado con nuestro ánimo, con nuestras emociones. O sea, si nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en los lugares celestiales, porque recordar en realidad lo que hace, nos conecta en la eternidad con lo que ocurrió en ese momento en el espíritu. Entonces lo que yo estoy haciendo cuando recuerdo es conectarme con lo eterno. Y eso es lo que mantiene una pasión vigente y que no importa si hay resultados o no, si el resultado no es el que yo esperaba, voy a poder levantarme porque hay una pasión mayor que mi propia vida. O sea, hay algo que yo estoy mirando que va más allá de mi propia vida. Totalmente, ¿sí? Que también yo lo veía relacionado a nuestra identidad, a lo que somos, de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando Jesús dice el mayor mandamiento, que una de las traducciones dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Está hablando de cada parte de lo que somos. O sea, corazón, espíritu, o sea, el amor y la pasión empieza ahí. Cuando aquí él dice, les pondré un corazón nuevo, ya no más el corazón de piedra, sino el corazón de carne. Cristo, el corazón de Cristo, es como una cirugía que se hace cuando regresamos a él, de ese corazón de piedra, ese corazón que no siente como Dios siente, que no piensa como Dios piensa. Y después, eso que pasa en el espíritu se traduce al alma. Por eso amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, en esto, en cómo Dios piensa, en cómo Dios siente. O sea, hay algo en nuestra alma donde se produce una transformación y es un proceso, pero después necesitamos, como decía Juan Benja, que se corra el velo al cuerpo y con todas las fuerzas, con las ganas. O sea, es como todo el proceso completo de poder expresar que hay pasión en nosotras porque es el diseño del amor a Dios, así, con todo nuestro ser integralmente. Y yo sé que hoy se van a correr velos en la vida de muchos de cuando hay algo que quizás tengan que nacer desde el espíritu para que se dé en el cuerpo. No va a ser algo que quizás digan, bueno, y hoy se va a producir esa transformación y esa cirugía en muchos. Ese cambio. Sí, yo también entendía de que la muerte de la pasión muchas veces tiene que ver con la falta de perseverancia. Porque a veces uno, digamos, abrocha la pasión con el sentimiento, que también es así, pero muchas veces la llama se apaga porque uno deja de perseverar en lo que tiene llamado a hacer. Y leí aquí en Romanos 12 que dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencias unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. A veces creemos que la pasión y que lo que hacemos con todo nuestro corazón solamente a veces viene porque tenemos ganas. Entonces, ¿cuándo muere la pasión? Cuando dejamos de perseverar, cuando no nos conectamos más con esto que fuimos llamados a hacer. Entonces, como decía Romy, yo los animo, me animo, me escucho y les digo de que nos volvamos a conectar con la perseverancia. Amén. Amén. Con esto de que fuimos llamados a hacer, sabiendo de que en la eternidad, aunque no veamos resultados, tenemos los frutos. Amén. Y perseverar, ¿qué es? Es ir más allá de nuestro desánimo.
Perseverar es conectarte con lo que sabes que Dios te dio para hacer, más allá de tu tristeza, de ver las cosas quizás como el panorama te lo presenta hoy. Es conectarnos con lo que tenemos que hacer por el simple hecho de que lo amamos con nuestro corazón y con nuestra alma a nuestro Señor. Amén. Amén. Algunas características de una persona apasionada. Dice que la pasión te motiva hasta que encontrás lo que estás buscando. Salomón, en el Proverbios 2.4, dice, Salomón escribió que si buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, la hallarás. Está hablando de una forma de buscar y de moverse, como si fuese un tesoro. La pasión te da vigor. Una persona apasionada, quizá con pocas aptitudes, supera a otra con muchas. Porque alguien que es apasionada actúa con entusiasmo ilimitado. La pasión, escuchen esto, porque esto es lo que sé que Dios viene a confrontar en esta mañana. La pasión supera el miedo, que hace que las personas asuman riesgos, hagan más de la cuenta y realicen lo que sea para alcanzar sus objetivos. Es una pregunta. Esto es la pasión. Mientras haya pasión, no importa cuántas veces fracasemos o si otros están en nuestra contra, si hay triunfo o no, si hay resultados o no. Cuando hay pasión, no importa. Cuando Dios puso algo delante nuestro, ponemos nuestra mirada en aquello, cuando hay pasión no importa lo que está delante. No importan los gigantes, no importa la adversidad, no importa las voces que se levanten, los dedos que se levanten para juzgarnos, para señalarnos. No importa, cuando hay pasión hay algo que trasciende mi propia vida, hay algo que me saca de mi vergüenza, que me saca de mi comodidad y me empuja a ir tras aquello que el Señor ha puesto delante de nosotros. Como les decía, cuando encontramos la pasión y se une al corazón de Dios, nada ni nada. Es un fuego que va a ir en aumento. Hay un versículo que Dios me dio hace mucho tiempo, Levítico 6:13, que dice, el fuego arderá continuamente en el altar. Y esta es una palabra que hoy suelto sobre ustedes, sobre este lugar y sobre cada uno que el Señor ponga. El fuego arderá continuamente. Jamás, jamás se apagará. El fuego de la santidad, el fuego de la pasión. Es algo que irá contagiando a otros. Me gusta esa porción de la Escritura donde relata que Samuel encontró a esa compañía de profetas que subían. Dice que al sumergirse y al meterse en esa atmósfera, su corazón fue mudado. Al sumergirse en ese ámbito, en esa pasión con las cuales estos siervos adoraban al Señor, su corazón fue transformado. Y esto es lo que ocurre cuando hay atmósferas que se desatan. Personas vienen con un corazón duro y de repente se abre. No porque un hombre tenga capacidad de hacer algo, sino porque esa pasión, ese fuego. Como decía la pastora en el principio, cuando Dios quiere hacer algo, no hay pecado, no hay muralla, no hay nada que se interponga en el medio. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. ¿Cuál es tu pasión? Acá tiene que ver con una cuestión de identidad y de ir reconociendo aquello que nos apasiona hacer. Lo asocio con esto de la semilla que el Señor viene hablando. ¿Hace que el reino avance? ¿Lo haría sin buscar lucro o rédito alguno? Esto también es una característica cuando hacemos algo con pasión. Lo haríamos desinteresadamente, no cobraríamos. Y hablo de personas que hacen algo en su trabajo, que el Señor les ha dado algo. Lo hacen de tal forma que ya llega un punto que no buscan tener ni siquiera un rédito económico en lo que hacen. Lo hacemos porque sabemos que a Dios le agrada y que Dios me lo está pidiendo. Y acá se alinean nuestras motivaciones, porque sabemos que de pronto cada silla que acomodamos, cada abrazo que le damos a un hermano que entra por la puerta, cada instrumento que afinamos a las 9 de la mañana los domingos, cada una de las cosas que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Entonces, ahora, en aquello que el Señor te ha llamado a hacer, en el servicio, en el área, en el llamado, no solamente acá dentro de la casa, no hablo solamente de lo eclesiástico, hablo en el lugar donde el Señor te puso. ¿Lo estás haciendo como para el Señor?
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Segunda de Timoteo 1:6. Como decía Romy, Juan hablaba del primer amor cuando Dios habla a la iglesia de Éfeso. Y esto lo encontré, busqué corroborarlo, pero si me equivoco les pido perdón. Pero una de las cosas que encontré de la palabra Éfeso, que quiere decir deseo ardiente, esa es la traducción que encontré. Y esta palabra que se le suelta es justamente sobre la iglesia de Éfeso, que quiere decir deseo ardiente. En el contexto era una tierra, un lugar donde estaba uno de los templos a la reina del cielo más grandes en ese momento en la historia. Y allí el Señor estaba levantando una casa apenas con un puñadito. Y vuelve y le da esta palabra. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. O sea, recuerda de dónde has caído. Recuerda las primeras obras. Y vuelve por donde viniste. Recordar es el primer paso en el camino de regreso. Jesús no estaba hablando a inconversos, sino en ese momento estaba hablando a personas que habían conocido a Él, pero que en cierta forma se habían extraviado del camino. El recordar tiene que ver con esto, con conectarme con la eternidad, con conectarme con lo que Dios está hablando. Por lo cual, uno cuando recuerda, uno tiene imágenes, uno ve. Recordar esas primeras obras, arrepentirnos. Yo ponía, es el resultado de recuperar la memoria, es como darse cuenta de la situación en la cual uno está. Y arrepentir, no hace falta que explique lo que nos está queriendo decir con esto, simplemente es volvernos en la dirección contraria. En eso se resume la palabra arrepentir. Y le preguntaba al Señor de algo que hace mucho me daba vuelta cuando le dice, vuélvete a hacer las primeras obras. Le preguntaba al Señor, ¿qué son las primeras obras? Muchas veces quizá uno lo puede asociar con el primer tiempo de converso, esa pasión que lo caracterizaba. Y muchas veces quizás hemos entendido que ese era el primer amor que nos dice volvernos, esa pasión. Pero ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Creo que ese primer amor del cual habla acá hace referencia a eso. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Poner de vuelta en su lugar ese mandamiento. Y amar al Señor, esto es otro capítulo, otra prédica aparte, pero se resume en todo lo que hasta acá hemos hablado. Muchas veces el negarme a mí mismo, el saber que este padecimiento, que esta leve y momentánea tribulación no se compara al eterno peso de gloria que hay detrás de esta aflicción, detrás de esta prueba. ¿Es donde estás? Comenzamos a traer delante del Señor. Mejor dicho, el Señor comienza a traer delante tuyo. ¿Cuáles fueron aquellas primeras obras? Y en el contexto, por lo menos que el Señor estaba hablando a esta iglesia, decía que esas primeras obras tenían que ver con trabajar arduamente por amor al nombre del Señor. Otra de las cosas que se les exhortaba era tener paciencia. La paciencia no es más ni menos que un fruto del Espíritu, que un fruto de la perseverancia. No soportar a los malos. Después lean el pasaje, pero habla de toda esta, de lo que el Señor reconoce de las cualidades que tenía la iglesia, pero volverse a eso, no soportar a los malos, no habla de rechazar a personas solamente, sino de no soportar, no ser tolerantes con el pecado, no ser tolerantes con la maldad. Probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y hallarlos mentirosos. Sufrir era una de las cuestiones, una de las cualidades que tenía, pero sufrir con un propósito. Saber que lo que recién decíamos, que esa situación, que esa leve y momentánea tribulación tiene el porqué, tiene un sentido, porque detrás de eso hay una conquista, hay una victoria, hay una consolidación. Y por último,
esas primeras obras tienen que ver con no desmayar. Y es acá donde entiendo que esta pasión que el Señor nos está transmitiendo en este día, en esta mañana, tiene que ver con eso, con no desmayar. Sea cual sea la situación, cuando el mundo se vuelve hostil, cuando parece que estamos solos, cuando parecen que nuestras fuerzas han mermado, no hago otra cosa que orar a Jesús para pedirle que solamente me dé algo y me transmita algo de su corazón, y es esa pasión que lo sostuvo fiel hasta la muerte, esa pasión que lo llevó a negarse una y otra vez a sí mismo, porque en su corazón no había otra cosa y otro deseo que solamente glorificar al Padre, que solamente devolverle la gloria que el Padre en un momento le había dado. Y oramos en esta hora para que ese fuego, para que ese fuego comience a arder. Había algo tremendo cuando el Espíritu descendió e irrumpió en Hechos 2. Un fuego dice que descendió del cielo, pero había algo. Había corazones inflamables, había corazones dispuestos a ser encendidos. ¿Dónde están esos corazones inflamables que quieren ser encendidos por ese fuego, por esa pasión, en retomar el amor, en retomar la pasión que nos caracterizaba aún en los primeros días de nuestra conversión, que hablábamos, hasta las paredes le hablábamos de Jesús? Y no solamente tiene que ver con una cuestión sentimental, emotiva, de enamoramiento, aunque sí, el Señor siento que quiere volver a enamorarnos, a apasionarnos más por su presencia, por su verdad, por su obra, pero también esta pasión que hoy nos impulsa a avanzar, a proseguir, a proseguir, a proseguir. Enciende tu fuego, enciende. Nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a Dios.